El viaje relámpago de Messi que generó malestar Francia tras la dura derrota del PSG. Después de la dura derrota como local del Paris Saint-Germain, PSG, ante el Lorient por 3-1 este domingo. El plantel dirigido por Christophe Galtier tuvo el lunes libre. Y Lionel Messi lo aprovechó para un viaje relámpago a Arabia Saudita. Acompañado por su familia, el capitán argentino voló al lugar donde desde el año pasado es el embajador turístico. El arribo del astro argentino a Arabia Saudita generó una revolución en la gente, que lo recibió en las redes sociales con el hashtag HolaMessi. Además, los encargados de gobernar el país también se sumaron a los saludos al 10 en las redes sociales. El ministro de Turismo de Arabia Saudita, Ahmed Al-Khateeb, escribió: "Me complace dar la bienvenida al embajador de turismo Lionel Messi y a su familia en sus segundas vacaciones aquí. Estamos felices de compartir nuestra auténtica bienvenida saudita con todos ustedes". En 2022, Messi había hecho una escapada a Arabia Saudita, donde tiene acuerdos comerciales con el gobierno. Aquella vez había sido acompañado por Leandro Paredes, entonces compañero suyo en PSG. Sin embargo, en esta oportunidad, viajó con Antonella Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Según la prensa francesa, este martes, el argentino estará de nuevo en París para reincorporarse a los entrenamientos del PSG, que debe preparar su próximo partido ante el Troyes, el domingo en condición de visitante. El conjunto parisino sigue puntero, pero ahora con 5 puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella, que venció 2-1 al Auxerre. El sábado puede ponerse a 2 puntos del PSG si derrota al Lens. Al campeonato francés le quedan 5 fechas para finalizar la temporada y el final es abierto. ¿Seguirá Messi la próxima temporada en el PSG? Hay distintas versiones que lo acercan a Barcelona y la oferta conocida del Al Hilal de Arabia Saudita. Mientras tanto, Messi tiene pendiente una reunión con el dueño de PSG, Nasser Al-Khelaifi, para ver si renueva su contrato con el club de la capital francesa. El próximo 30 de junio el contrato de Leo Messi con el PSG expirará y cada día que pasa es una realidad que el rosarino abandone la capital francesa. Ofertas multimillonarias no le faltarán al capitán de la selección argentina. Si el 10 regresa al Barcelona, cobraría muchos menos dinero que en París.